amigas oyentes, en la sintonía de Onda Cero 100.0 y Radio Sureste Madrid.com. La radio pregunta y el pueblo responde con Jesús de la Torre, micrófono en mano diariamente, pues preguntando en la calle a los ciudadanos del sureste cuestiones de actualidad. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Buenos días. Buenos días, buenos medios días. ¿Con qué pregunta has sorprendido hoy al pueblo? Pues hoy toca sobre fútbol, Jorge, y he preguntado a nuestros algandeños cómo están viendo a nuestra selección, a nuestro país en el Mundial y en los partidos que llevamos, qué impresión nos está dando, ¿no? Bueno, pues lo escuchamos. Vale, vamos. Adelante. ¿Cómo ves a España en el Mundial? Mal. ¿Por qué? Porque no juegan bien, no están jugando bien. Es que de momento no están dando la talla para el escudo, la camiseta que llevan. No. Solo Isco. Solo Isco, ¿no? Sí. ¿Y crees que la decisión sobre Lopetegui de destituirlo y eso unos días que empieza el Mundial te ha podido afectar en el rendimiento de los jugadores y un poquito en el esquema que tenían planteado? Sí, claro. Afectar negativamente, ¿no? Claro, claro. Es que lo ha hecho muy mal el presidente de la federación. Y más a tan poco tiempo de que quede para empezar el Mundial, ¿no? Para el primer partido. Porque él iba a cumplir con su contrato. Él iba a cumplir. El que se vaya con el Madrid no quiere decir que deje tirado a la selección, lo que pasa es que la han echado. Y respecto al resto de selecciones, que también algunas van como favoritas y también les está costando ganar en este Mundial. Vaya, ganar de este Mundial. Muy raro, muy raro. Todas las favoritas están cayendo. Ganando con sufrimiento, ¿no? Sí, o ganando con sufrimiento, sí. Sí, bueno, eso también es bueno para ver un poquito de equilibrio y de igualdad, ¿no? Así en el fútbol. Sí. Es más emoción. Yo creo que Croacia este Mundial tiene muchas posibilidades de ganar. Iba como un poquito de tapada, no se le daba tanta presión y tiene buena gente. Tiene un equipazo. Tiene el mejor centro del campo del mundo ahora mismo para mí. ¿Quién ve favorito aparte de Croacia ahora mismo? Así en vista de los primeros partidos ya jugados. Francia también. Y España, claro. Vamos. Pero Francia también está sufriendo. Sí, pero sí, también está sufriendo. Pero tiene muy buen equipo también. Considero que tiene buen equipo. Y España, esperemos que gane. ¿Cómo está viendo usted a España en este Mundial de Rusia? Muy mal. Fatal. ¿Por qué? Porque ha ganado dos partidos de casualidad. Bueno, ha ganado uno y ha empatado otro, ¿no? Pero de casualidad. ¿Crees que no están dando la talla de momento para el país que representan? Para lo que era la selección estos años atrás, hoy, para mí no, muy mal, muy mal, muy mal. ¿Crees que la destitución de Lopetegui unos días antes del primer partido ha podido afectar al esquema y al rendimiento de los jugadores en el campo? No, eso no. ¿No es una excusa? No, eso no es excusa, los jugadores son los mismos. Y si Lopetegui sabía de fútbol, Hierro sabe más. Porque Lopetegui era portero y de los malos. Por lo tanto, Hierro puede transmitirle a los jugadores más mucha... Más que Lopetegui, sí, es verdad, sí. Eso sí es verdad. ¿Y las otras selecciones del Mundial a quién ver favorita? Yo daría favorita a Rusia, pero... ¿Están viendo cómo están sufriendo para ganar todos los demás favoritos? ¿Cómo se la están viendo? Pues sí. ¿Y qué opinas de esto? Sí. Pues lo mismo, que los favoritos pues no dan... Ahora mismo no están dando la talla, como no se abra la segunda ronda, pero... Hay muchos que no están dando la talla. Por ejemplo, Portugal el otro día ganó de casualidad un gol de Ronaldo. ¿Pero qué hizo? Messi. Por ejemplo, ¿qué hizo Messi? Nada. Venga, que tengo prisa. Hasta luego. Gracias. ¿Cómo ve usted a España en este Mundial de Rusia? Muy mal. ¿Por qué? Porque, no sé, se lo tienen creído y no ponen interés ninguno. ¿Crees que de momento no están dando la talla a los jugadores? No, que va. No. ¿Y por qué crees? No sé, porque yo de fútbol soy muy malo. ¿La destitución de Lopetegui unos días del primer partido del Mundial y eso crees que ha podido afectar a los jugadores? Bueno, a unos sí y a otros no. Aunque tampoco, con Hierro como entrenador, tampoco debe ser una excusa, ¿no? Hierro ha sido uno de los mejores jugadores de España que ha habido aquí. Entonces España debe dar más... Debería dar más. Debería poner más interés. Y respecto al resto de selecciones que también se la están viendo negros para... Ay, no estoy viendo ni un partido, ¿eh? Pues ya te lo digo, el resto de selecciones, incluso favoritas como Alemania o Brasil... Están ganando, empatando, pero con mucho sufrimiento. Y Argentina. Incluso perdiendo. Y Argentina. Incluso perdiendo también. Por eso. Pero vamos. ¿Esto te gusta para un Mundial? Que haya más emoción así, más equilibrio, más igualdad entre selecciones. A ver qué España, pasa. ¿No? España. Aquí nos clasificamos para las tablas. Claro, ya estamos clasificados. A ver si mientras tanto les dan una vitamina y ponen un poco más de interés. Pero España la veo como... ¿Cómo ve usted a España en este Mundial? Porque no la veo con personalidad. No veo yo que juega como juegan los equipos españoles aquí en la Liga Española, después la selección no juega igual.
¿Crees que los jugadores no están dando la talla como se merece? Bueno, pues puede haber de todo. Respecto al Mundial de 2010 y 2014, ¿crees que España está peor? Sí, bastante peor. ¿Pero por los jugadores? ¿Porque no se entienden? Pues no sé. ¿Por el banquillo? Porque a lo mejor la destitución de Lopetegui... No, la destitución de Lopetegui no. Ellos son los que ganan el pie de los partidos, no, los entrenadores no. Puede tener un entrenador más personalidad que otro, pero vamos, no. Pero Hierro también sabe, entonces no es excusa ninguna. Bueno, Hierro no tiene ninguna... no tiene experiencia como entrenador. Porque ha sido entrenador de un equipo de segunda división y punto. No hay más. Sobre el resto de selecciones, que también algunas son favoritas y están ganando con mucho sufrimiento. Viendo ayer a Croacia, vamos, seguro que llega a la final. Viendo ayer a Croacia contra Argentina, Argentina no tiene a nadie, pero a nadie. Y ya está. Me voy que me están esperando. Venga. Claro que pregunta la radio en la sintonía de Onda Cero con Jesús de la Torre. Gracias, Jesús. Nada, Jorge, mañana volvemos con más. Hasta mañana. Hasta luego. Ahora boletín informativo, noticias de la una.